Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hacer una tarjeta para el Día de la Madre, por ejemplo, con un sello mastroquel, que es un ramo de flores. Me ayudaré de la herramienta Stamp Perfect para estampar correctamente el sello del ramo y lo haré con tinta archival negra sobre una cartulina de 300 gramos, porque luego la vamos a pintar con mis super acuarelas. He de decir que este sello, perfecto, funciona perfecto. Con mucha paciencia, ajustaremos bien el troquel a nuestra forma sellada para conseguir un corte lo más perfecto posible. El troquel este en cuestión parece que es un pelín más largo de lo que debería, con lo cual nos sobra un poquito por arriba y por abajo. Pero bueno, al ser troquelado a máquina, queda genial. Siempre lo podemos recortar un poquito con las tijeras. Y bueno, sujetaremos también el troquel con un trocito de cinta de pintor para facilitar que no se nos mueva. Para troquelar el sentimiento voy a utilizar este abecedario y nada, hay que cortar con muchísima paciencia todas las letras y todos los números y los símbolos con unos alicates o un cortalambres para que no nos marque después la cartulina, porque lo que vamos a utilizar es el negativo, ¿vale? Nosotros las letras las vamos a desechar. Y para facilitarme el uso y tenerlo bien almacenado, lo que suelo hacer es en una cartulina o cartón, pego unos trocitos de cinta de doble cara y pego cada una de las letras en orden. Así luego es muy sencillo a la hora de componer nuestra palabra. En este caso va a ser el hashtag te quiero. Como la palabra que he elegido, como os decía, es hashtag te quiero, tiene dos E. Entonces, primero podemos hacer toda la palabra menos esa E, todo muy alineado, y después añadir la E en la siguiente pasada. O al revés, primero la E, luego ya lo colocamos todo alrededor de esa letra y volvemos a troquelar. Con estas acuarelas escolares, un pincel y un poquito de agua, voy a intentar pintar un poquillo las flores.
La verdad es que estoy contenta como ha quedado el ramillete. Pese a que soy un desastre con las acuarelas y con lo de colorear, pues yo creo que cada vez, cuanto más uno practica, pues mejor le sale. Entonces, yo creo que también importa mucho el cariño que se le pone a la elaboración de la tarjeta. Y nada, espero que disfrutéis un montón, pues eso, guarreando con nuestras acuarelas. Ya veis que las mías no tienen ninguna calidad, pero no queda tan mal. También queda muy bien, sea cual sea el rotulador que utilicéis. Lo hice hace poquito en una tarjeta. Y la verdad que queda muy bonito, queda mucho más vibrante. El color con la acuarela es mucho más difuminado. Pero creo que queda muy bonito. Y eso es nada, es animarse. El troquel y el sello son un conjunto estupendo. Y bueno, si tenéis un poquito de creatividad, pues podéis hacer un montón de combinaciones con troquelando cartulinas, recortando, pintando con acrílicos, como queráis. Da mucho juego. Me estoy ayudando de una servilleta de estas de rollo de cocina para secar un poquito el exceso de agua mientras voy pintando. También podríamos ir dándole con el secador o la pistola de calor. Esto es experimentar y que nos quede bonito. Es importante, que yo no lo he respetado tanto, pero ahora ya lo sé, no pasar sobre la tinta, ¿vale? Sobre lo que es el dibujo, porque luego queda más mate. Entonces, como tampoco vamos a reestampar, porque sería como casi imposible, pues eso tenerlo en cuenta. A la hora de eso, de colorear, intentar no salirnos de las líneas, como le decimos a nuestros niños y niñas, pues eso, pintar poquito, que con la acuarela ya queda muy gracioso, aunque no esté totalmente relleno todo el color, pero no pisar lo negro. Así es como quiero que quede la tarjeta una vez terminada, así que hacemos siempre una prueba de disposición de piezas y luego empezamos a pegar. Cortaremos un panel de aproximadamente 10 centímetros de ancho por 14 de alto, en un tono similar a los que hemos utilizado para las flores o que contraste, o sea, diferente al blanco. Y ahí será nuestro panel de tarjeta. Y luego cortaremos también un A5, es decir, 21 por 14,85. Y lo doblaremos por la mitad. Y esa será nuestra tarjeta. Espero que esta parte del vídeo se entienda bien, porque se me ha ido de cámara. Básicamente lo que he hecho es poner trocitos de cartón de 2 milímetros. También podéis utilizar goma eva o cinta 3D para darle relieve al ramo sobre la tarjeta y al hashtag sobre el ramo. Tenemos como dos niveles, y eso básicamente es lo que estamos haciendo, poniendo trocitos pequeñitos, intentando que no se vean. También taparemos la parte del hashtag con un trozo de cartulina del mismo color que el panel, y luego pues quedará todo súper bonito.
Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el tutorial experimento de una tarjeta de felicitación en la que hemos pintado un sello con acuarelas y hemos troquelado y también hemos utilizado un abecedario, pero en su parte negativa. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os sirvan las ideas y hasta muy, muy pronto. Adiós.